Cuban doctors are working in the most remote parts of Timor-Leste and helping train a new generation of doctors. Filho que está a estudar em Cuba, o nome dele é José Zumenal da Fonseca. Já lá para 2 e tal anos. Eu sinto muito contente, feliz, muito feliz. Tinham que atender muito, muito depressa. Portanto, eu acredito que os cubanos também estão cá em Timor a trabalhar muito bem. Quando não vieram ainda os cubanos, não há médicos aqui. É só simples enfermeiro que tiveram aqui, mas não há médicos. O meu nome é João da Costa Guimarães. A minha filha primeira, ela foi no segundo grupo. Segundo grupo? Sim. Foi em 2000? Em 2005. Compreendo? Sim, sim, sim. Aqui lá, está mais para baixo. E aqui? Dr. Rumus Martinez, from Santiago de Cuba, works in the far east of the country. En Tutuán hay un centro de salud que está en una aldea que se llama Mejara, que en esa aldea confluye la mayor cantidad de población, pero también existen 3 puestos de salud. En horario de por la mañana, de 8 a 12 del día, doy aproximadamente consulta a los pacientes que acuden a los puestos de salud. Y entonces por la tarde, a las 2 de la tarde, me dirijo a las casas, principalmente a los pacientes que más lo necesitan. Las enfermedades más frecuentes allá en el subdistrito de Utuala son las enfermedades infecciosas. Enfermedades infecciosas, principalmente las enfermedades respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas agudas y también el paludismo, principalmente preventivo. Se previene a la población y también se cura a la población, pero inminentemente preventivo. Y si tiene alguna complicación aquí, también se remite hacia Baucao y de ahí para Dili. Ese sistema de salud que nosotros, los cubanos, hemos propuesto aquí, que la población ha aceptado mucho y que se ha visto resultados. Ya, hani uang moras, ya moras sira que complicado. May bebah na ba? Sira laos fo ay morug de itan sa medico niya. May be sira niya halok atitude niya sa doktor mos aumenta ay morug sir ne. Ho di halok pasien bel kontente. Laos la barik ni date mas ni inan mas tir kontente. Ida ne hanes sa tambay dane makau kuliah kata doktor kubano di Akahalimar. E depois sira volunteer may be sirania sirbisu ba emanebe la iha ba povo ki a ki ha distrito la o iha timori dane sira sira la iha diskriminasau mai be sira sira iha sara sira pelayanang ni hanes ande. A small district hospital in Los Palos now houses a group of Cuban doctors and their Timorese students. Somos 14 cooperantes, 11 médicos, 3 técnicos, 2 enfermeros y una técnica de laboratorio. Me llamo Heidi. Sí. Llevo aquí en Timor 16 meses ya. Bueno, lo que más se ve aquí es la malaria. La malaria, la tuberculosis, infecciones respiratorias, parasitismo intestinal. Igual se ven también, es frecuente en las embarazadas ver el aborto a consecuencia de la malaria. Aquí en el hospital, toda la embarazada que viene, tratamos que vengan a nosotros lo más tempranamente posible para captarla en el primer trimestre del embarazo, que es como normalmente nosotros estamos acostumbrados a hacer en Cuba. Al principio venían muy poco número de gestantes, ya después a medida que supieron que había médicos cubanos, había mucho más. Ajá. En este momento yo estoy, soy la coordinadora docente de aquí del distrito hace 3 meses más o menos. Y bueno, tratamos de vincular el trabajo asistencial y el trabajo docente. ¿Que si van a hacer los 6 años aquí o van a ir a Cuba? Depende de los casos, depende del gobierno. Depende del gobierno. Depende del gobierno. Ya estudiamos morfo 1, morfofisiología 1. 2, 3 y 4 y morfofisiopatología 1 también ya. Y ahora ya entramos en morfofisiopatología 2. Hacemos terreno de casa a casa para saber la condición de vivienda, calidad de vivienda de la población en Los Palos. Porque ahí en Los Palos más frecuente tuberculosis y la malaria.
¿Y cuántos idiomas hablan ahora? España, portugués. Si hay paciente viene con habla inglés, sabemos poco y hablamos inglés. ¿Inglés también? Sí. En otro dialecto como el Makassai, Pataluco, Macalero, Saani. Sí, Macalero. Es lengua, idioma de idioma, subdistrito idioma. Cuando hay consulta, nosotros también estudiar y también traducir para los doctores para consultar. Well, it all started in 2003 when former President Xanana Guzmán met with Fidel Castro in one of these non-aligned movement meetings in Malaysia. And both leaders agreed that Cuba would support Timor-Leste with scholarships to train future medical doctors in Timor. And at that stage, it was agreed that the initial scholarship would be about 50. Same time, some Cuban doctors would be coming to Timor to provide primary care services and some of the hospital care services. Between, I think, mid-2005, former Foreign Minister Dr. José Ramos Horta had an official visit to Cuba, and I think he met with Fidel Castro again. It was agreed that up to 200 or 300 students could be sent that same year, and some additional 100 to 150 doctors were also agreed to be sent to Timor. Then, December 2005, Prime Minister Alkatiri paid an official visit to Cuba. A broad agreement was reached about the adequate proportion of medical doctors to the number of population in Timor. And I think the number of one medical doctor to 1,000 population was the benchmark. Headquarters for the Cuban doctors is at Lahane, on the outskirts of Dili. El mayor número de los médicos está situado en los lugares de más difícil acceso del país, en los subdistritos. Y día por día, bueno, los médicos dan consulta, han introducido una modalidad nueva para la salud pública timorense, que es el terreno, o sea, la consulta en la casa, visitan a la familia, les indican las cuestiones relacionadas con la salud, cómo mejorar la salud pública. Los primeros graduados se van a recibir cerca del 2009. Quizás no los primeros graduados, sino los primeros internos. Sabes que el régimen de internado en el último año se realiza en el país de origen. Van a tener otro año aquí. Van a tener un año aquí y ese año, bueno, van a participar en el sistema. Se van a integrar al sistema de salud, igual que estamos nosotros integrados a ese sistema de salud timorense. In August 2007, 100 medical students held their first conference in Timor-Leste's newly created Faculty of Medicine. Estamos aquí desde diciembre del año 2005 con el objetivo de desarrollar en el país la campaña nacional de alfabetización con el método cubano Yo Sí Puedo. En este momento hemos comenzado la campaña en idiomas portugués, pero ya se trabaja en Cuba para hacer la grabación del mismo en Tetu, lo que facilitaría
igualmente el trabajo en todos los lugares del país. ¿Y sus traductores en Cuba son quiénes son? Los traductores, Atetu. Ah, muy interesante, lo estamos grabando con los alumnos que hoy son estudiantes allá en Cuba de especialidad de medicina, con la ayuda de una profesora del Ministerio de Educación de Timor, que está ayudando en todo el proceso de grabación del programa en esa lengua. El objetivo final es, junto con el secretariado de la campaña, como decía, lograr que en los 442 sucos del territorio haya un aula de nuestro programa de alfabetización. Ya hoy tenemos 190 funcionando y estamos trabajando en dislocar todos los equipos para cada una de los sucos. Ya se han capacitado todos los monitores. Igualmente, los estudiantes universitarios nos han ayudado porque, como conoce, es un programa que se desarrolla basado en el método audiovisual y por lo tanto lleva televisor, videos, generadores, porque como están en los lugares más intrincados, igualmente al no existir electricidad, la generación por parte de estos equipos es muy importante. O sea que estamos trabajando de conjunto con el secretariado de la campaña para cumplir ese objetivo. What we have already started here in Dili, that every week at least the Cuban doctor will go to classes, visit one class. One class here, one village will have opportunity to have a Cuban doctor to visit them in their classes every once in a week. The participants, but mostly I think in some in Dili, mostly they are women. It's quite a surprise for us because, as you know, the culturally Timor is very patriarchal society. In Bacora, a suburb of Dili, a local man conducts literacy classes in Portuguese. Once a week, Dr. Letitia visits the class to give free health checkups. Her students come with her. After the literacy class, they conduct preventive health classes. After that, they help Dr. Letitia with her consultations. Another group of doctors and students are studying at Dili's Central Clinic. Tenemos un curso sobre lengua español durante 6 semanas. Después de esto, 6 semanas. 6 semanas solo. Después de 6 semanas, empezamos a estudiar medicina con lengua española. Doctora habla en español, después nosotros traducen Tetum con paciente porque la mayoría de los pacientes habla Tetum. Cuando termine esta carrera, yo quiero, voy a ser un especialista de embarazada. En el distrito de Dili hay 26 estudiantes. 26. 13 de primer año y 13 de segundo año. ¿Y cómo van? No, van muy bien. Hasta ahora van muy bien. Son inteligentes y, sobre todo, ellos estudian mucho, que es lo más importante. Todos están en el segundo año aquí. Ahí en grupo debatimos los problemas, las preguntas en consolidación para que puede dar respuesta en día de consolidación o también en día de evaluación. En el lunes por la mañana tiene evaluación, por la tarde tiene conferencia de proyecto comunitario y en martes por la mañana tiene también conferencia de morfofisiopatología 2 y por la tarde tiene actividad de entreno, donde un programa de
estudio, visita familia, y el miércoles nosotros hacemos educación en el trabajo práctica, donde nosotros vinculamos con materia que recibimos en conferencia y nosotros vinculamos con esta materia en la práctica, en consolidación. Y en el sábado nosotros tenemos estudio de colectivo, pues solo por la mañana, y por la tarde tenemos estudio individual en casa, y en el domingo también, en el lunes que por la mañana tiene evaluación. Hay siete días. Semana. Sí, por semana. Wow. Yo soy estudiante clínica centro y estudio aquí todos los días, pero cuando hay algunos días que aquí en esta aula se utiliza los primeros años, en primer año, entonces nosotros va a la clínica de Cora para recibir la conferencia y la consultación. Ahora ya están estudiando en Morfofisiopatología 4 y también sobre proyecto comunitario de familiar 2. Yo quiero hacer, cuando terminar esta carrera de medicina, quiero ayudar a mi pueblo, servir a ellos y sacrificar mi tiempo para hacer una buena, a mejorar la salud en para mi población, porque mi población, muchas gentes que son analfabetismo, los conocimientos es poco. Yo quiero mejorar esto. Two groups of East Timorese students in first and second year are at College 14 in the Cuban province of Pinar del Río. Bueno, en esta facultad tenemos una matrícula inicial de 337 estudiantes. La caracterización como estudiante, los resultados académicos hasta el momento han sido muy, muy alentadores, ya que hasta el momento hay un 100% de promoción. Esta escuela cuenta con 115 trabajadores, de ellos profesores, médicos, son 19. En estos 12 grupos hay un promedio de 20, de 28 a 30 estudiantes por grupo. Cada grupo es atendido por un profesor que va tutoreando y guiando el proceso docente educativo de los estudiantes, y en cada aula tenemos una computadora por cada dos estudiantes, y también contamos con televisor, tarjeta de video para poder proyectar las videoconferencias que le presentamos a los estudiantes. Servicio de internet tenemos por vía de satélite, tenemos conexión, servicio de Google, servicio de correo electrónico, también tenemos acceso a intranet, o sea, a las páginas de información científica, fundamentalmente Infomec. Cuenta con un área de docencia que es en este edificio en que estamos en estos momentos. Y también cuenta con un área de la residencia estudiantil. Todos los sábados por la tarde viene el padre y se hace la misa aquí en este teatro. Ellos asisten, el 100% de ellos son católicos. Momentele en José Fumeral de Fonseca. Sala para dos italianos. Sala para dos italianos. Qué extraña. Aquí, extraño mucho mi país, mi padre, mi familia. Cuando tenemos vacaciones, nos vamos a La Habana para disfrutar
Y en mis vacaciones, yo fui a la granja para visitar a mi prima en granja. Cuando yo fui allá, yo conocí a un peruano y me dijo que si yo tengo tiempo, me llevo para su país. Y yo siento que muy, muy feliz. ¿Estás invitado? Sí, sí, otro país. The colleges have emergency equipment, ultrasound, dental equipment, laboratories, and sports facilities. Another two groups of students in pre-medical and first year are at College 24. Yeah, yeah, yeah. Por ejemplo, yo soy distrito de Ailio. Yo soy distrito de Baucau. Yo soy distrito de Baucau. Yo soy distrito de Los Palos. Soy distrito de Los Palos. Soy de distrito Comunal. Yo soy de distrito de Los Palos. Yo soy del distrito de Suey. Yo también soy del distrito de Los Palos. Yo soy del distrito de Montuco. Yo soy del distrito de Hermena. Yo soy del distrito de Bocau. Yo soy de Manatuco. Condiciones en esta escuela están muy buenas. Las facilidades que nosotros utilizamos muy buenas. Y aquí nosotros, cada grupo, tiene un profe guía que guía a nosotros para estudiar y para hacer nuestras actividades. Y muchas veces que nosotros enfrentamos muchas dificultades, pero con nuestro profe guía y los profesores ayudarnos para colaborar con nosotros para estudiar y hacer otras actividades. Solo eso. Muchas gracias. Tenemos una matrícula de 219 estudiantes, actualmente atendidos por 49 profesores, todos en la categoría de licenciados. Son dirigidos, organizados más bien por sus colectivos pedagógicos, que se conducen a través de un guía que es el que atiende todas las inquietudes de los estudiantes. Ha sido realmente impresionante cuando pudimos escuchar que responden a una pregunta por sí solos, que hacen sus expresiones, sus comentarios y lo hacen en idioma español, sin negar que practican su tetu cuando están en sus grupos, cuando están en su área de alojamiento, en su residencia, también practican el tetu. Y de los estudiantes de Kiribac debemos decir que son muy responsables, altamente responsables. Un alto grado de compañerismo con los estudiantes de Timor. Es decir, que entre ellos no existe ninguna barrera, no existen barreras. Todas las actividades se hacen coordinadas entre ambas nacionalidades. Y un alto sentido de la cultura. Los estudiantes Kiribac se caracterizan por un amplio sentido de la cultura, de componer canciones, de formar coros, danzas maravillosas. Nunca recibimos este idioma y por tanto cuando viajamos para Cuba
fue muy difícil comunicar. Para mí estoy muy feliz porque ahora yo entiendo bastante el idioma español y solo algunas dificultades con la asignatura de biología porque las palabras son científicas. Mi sueño es ser una buena médica, pero allá en Quilpes el gobierno no puede pagar por muchos estudiantes que quieren estudiar medicina. Hasta ahora yo no tengo problema con las asignaturas y con los profesores porque ellos son muy solidarios. Y también aquí yo sé otra manera de la educación, porque aquí Cuba tiene diferente manera y técnico de la educación que yo nunca sabía en Quilpes. Mi nombre es Artur Sarmiento Martins. Soy timorense, parte de Ainaro, parte oeste de mi país. Sí. Antes de que aquí solamente hablamos portugués, pero parecido con español. Sí. Tenemos los equipamientos para ayudarnos y aumentar nuestro conocimiento, como la computadora. Me siento muy alegre estudiar en esta escuela. Y en este momento estamos en pre-médico. Nosotros vamos a terminar este pre-médico, después pasando para la carrera de medicina, que nos faltan de 3 semanas. 3 semanas. Sí. Es Joaquina de Souza Moraes, soy de Timor, estoy estudiando español y otras materias de medicina. ¿De ciencias también? Ciencias, biología, química, otra materia, matemática, física, geografía médica y historia. Sí. Nosotros somos 199 de Timor. ¿Extrañas a tus padres, tu familia? Ah, sí, extraño mucho. Pero aquí tengo gran familia, aunque lejos, estoy lejos de ellos, mi familia, pero aquí tengo gran familia para. ¿Y cómo son? La aquí. Los profesores que muy cariñosos y también mis compañeros siempre me acompañan. Sí, mi nombre es Aquino Márquez Sarmiento. Yo soy de Timor también. Soy de parte occidental de distrito Manufay. Llegué mi primera vez en el mes de febrero, pero no estábamos aquí. En otra parte se llama Kohima. Kohima. Sí. Después cuando estudiamos allá, hace 3 meses, y comenzamos a cambiar lugar para acá, en esta escuela. En Timor yo estudié portugués 3 años. 3 años porque... Casi 3 años, sí. Casi 3 años, pero ahora ya me olvidé un poquito, porque ahora estoy estudiando el español. Ahora estamos en curso premédico y vamos a acabar en diciembre. Y después terminaremos el premédico, entonces empezar la carrera de medicina. Sabemos que en esta carrera es una carrera muy fuerte, muy cargada fuerte, y entonces tenemos que estudiar bastante. Y nuestra dificultad es en el idioma. Los profesores que siempre nos acompañan, cuando tenemos dificultad en algo, siempre nos ayuda.
Están aquí muchas horas, ¿no? Los profesores están en... Hasta los profesores y nosotros estamos aquí juntos, porque en este lado es para el aula y otro lado es para el dormitorio de los profesores y también nosotros. Mm. Aunque extraño mucho a la familia, pero no importa, ese es solo extraño. Después vamos a estaremos juntos después de 7 años. Ya pasamos primer año y ahora estamos en segundo año. Pero antes estábamos en premédico, que fue un año. Bien, estoy muy bien con todo, con todas las posibilidades que tenemos aquí. La escuela todo está bien, la docencia. Todo aquí nosotros no tenemos nada que preocuparnos porque todo nos facilite. Desde la docencia hasta la residencia, la comida, todo está bien. Desde el primer año, para mí, la medicina no es fácil. Es difícil y es duro y tenemos que estudiar, ¿no? Y a veces, no sé, porque siempre mis compañeros me dijeron que soy, y hasta el final, voy a ser desnutrida, no sé por qué. A veces porque no tenemos tiempo para descansar. Primeramente quiero ser no solo un médico, pero un médico profesional, ¿no? Que porque no, yo voy a ser un médico que voy a tratar a salvar la vida de una persona, ¿no? Y eso no es fácil. Y entonces en ese momento estoy tratando a aprender lo que podemos, lo que puedo recibir para poder ser en un futuro un médico profesional. El programa de Cuba, queremos que nosotros estamos juntos porque nosotros tenemos cultura diferente de otros países, ¿no? Y entonces estamos juntos para que no hemos perdido nuestra cultura. Sí, aquí tenemos la misa, por ejemplo, cada sábado viene un cura del Sandino que hace misa aquí y también cada un mes hacemos una gala cultural que presentamos nuestra cultura, conmemoramos nuestro día de independencia, lo que se relaciona con la cultura. Siempre nosotros representamos como identidad de nosotros como timorenses. Son políglotas, sí, dominan varios idiomas, el español, el tetum, los distintos dialectos de cada estado, de cada distrito, el himalayo, el indonesio, varios idiomas. Y entonces también el idioma de la medicina, porque es un idioma aparte, solamente el lenguaje profesional técnico de la medicina es inmenso y ellos lo están dominando también. Vilena es la mejor estudiante del grupo. Yo fui profesor de ella y yo me quedé asombrado, maravillado con las respuestas que me daba Vilena. Incluso, ella misma lo puede decir, en la primera semana que le di clase, la convalidé, sí, la exoneré de realizar el examen final de la semana. Y como Vilena tenemos muchos estudiantes, los padres de ellos pueden estar contentos y seguros de que van a recibir allá en su país cuando lleguen médicos con un valor humanista muy alto, médicos comprometidos con todos los pobres del mundo. Estamos orgullosos de estar formando estos médicos que van a ser los médicos del futuro, los médicos del mañana. Cuba even provides medical scholarships to students from the United States. Many of them study at this large college just west of Havana. I'm in my third year of study. I'm studying at the Facultad Salvador Allende in Havana. I heard Reverend Lucius Walker speaking on NPR about the program, and I had been looking into medical programs in the United States, being open to studying anywhere. And the catchphrase was free medical school in Cuba. Right now, I'm studying in the hospital. I have to be there every day at 8. And I have patients that come, they ask me questions, and I have to speak to them, and I feel comfortable doing that.
I mean, in New York, you can get a scholarship to go to medical school, but it's very hard to come by. It's very hard to come by. And if you want to pay your way in, what sort of money are we looking at? Well, for the state schools, you're looking anywhere between $300,000 tuition, 4 years, and then you have to add on to that your room, your boarding, you're paying for the board exam. That's going to bring you anywhere between $400,000 to $500,000 that you've accrued in debt. We're in a good situation because this school is accredited by the FCMG, by the World Health Organization, meaning that when we graduate with a title here, if we go to the United States and pass our board examinations, there are 3 sets that we have to pass. If we pass those, then we will be licensed to practice in the United States with this degree. I didn't really see myself ever going to medical school because the type of work that I was doing a lot of nonprofit work. I was working with a lot of underserved, underprivileged peoples, and I wanted to continue that work. And to go to medical school, to have to put myself into debt, to incur that amount of debt, would not allow me to continue that type of work. So this was my opportunity, and I'm very grateful for it. No problems with the license for myself. As they were saying, our administration tried to track the license in 2003, but thanks to support from Congress and members, Colin Powell and others from our government, it's still approved. Timor-Leste faces many challenges in the coming years, but one important asset should be a large number of young, well-trained health workers. Technically, the curriculum is good, the results are good, they are well-prepared doctors. The most important thing is that a medical doctor is there to serve the people and not to trade the services. I can see from the students, both in Cuba and here in Timor, that that kind of spirit is being instilled.